La Municipalidad de Miraflores entregó más de 4.000 libros como donativos a instituciones educativas y culturales de la ciudad de Huarmey, afectadas por el reciente fenómeno del Niño Costero. Esta ayuda fue posible gracias a la solidaridad de vecinos, librerías y público en general, quienes, conscientes de la importancia de la lectura, se sumaron a la campaña Un Libro para la Reconstrucción. En Miraflores últimamente hemos construido algunos puentes de concreto, pero más allá que construir esos puentes de concreto, lo que queremos es tender estos puentes en lo espiritual, en lo más profundo de nuestros seres, como personas, como compatriotas. Venimos humildemente a poder entregar esto a una tierra que ha sido tan golpeada últimamente por la naturaleza, pero que encontramos que por esa fortaleza, por esa calidad, por esa capacidad humana que tienen aquí las personas de Huarmey, que es la tierra de la cordialidad, por todas esas cosas vemos que se están rápidamente poniendo de pie y comenzando un trabajo de reconstrucción que es muy importante. Y qué duda cabe, la lectura, la cultura es parte de la reconstrucción. La comitiva miraflorina recorrió las instalaciones del Teatro Municipal y de las escuelas José Carlos Mariátegui y Virgen del Carmen. La visita también fue ocasión para intercambiar experiencias de buenas prácticas de manera conjunta. De esta manera, Miraflores se une en una sola fuerza y reafirma su compromiso con la promoción de la cultura a través de la lectura.